Bueno, mañana el recorrido, intendente, y bueno, por ahí con el presidente de la CEPAL, antes que nada, bueno, para usted, intendente, y para José, el saludo. Hola, Fernando, y sí, hemos acordado una recorrida, es decir, desde que iniciamos la gestión, yo personalmente le quiero agradecer a la CEPAL, al presidente y a todos, porque hemos podido hilvanar acciones conjuntas, y bueno, a medida que va pasando el tiempo, no hace un año todavía, y uno puede ver resultados, es decir, el paseo de la ER. Bueno, también recorrimos el puente porque el compromiso de la cooperativa en la luminaria en la calle ER, de que se cambie la luminaria, la pontín. Es decir, todas acciones que se han ido hablando sin tanto protocolo, pero con mucha acción. Y hoy recorrimos recién el Alberdi, que bueno, estamos buscándole la forma de una solución a esa intersección de Pagán y Casero, Talemura, donde pensamos que a través de la pavimentación que se ha hecho ahora, que el próximo día va a estar habilitada sobre la calle Alberdi, va a haber una salida, descomprimir ese ingreso, ese punto complicado que tenemos en la ciudad, en lo que tiene que ver con el tránsito, y acá, bueno, en la última parte del recorrido, en las cloacas, que es el gran anhelo de todos, poder hacer la etapa final o hacer el sur para la ciudad. Tenemos la suerte que está la empresa trabajando en estos 8.000 metros, van 3.000 metros, 3.500 metros de 8.000, que es la obra troncal. Y bueno, charlar e involucrarse tiene que ver también con la acción a futuro, que es la distribución domiciliaria. Presidente, bueno, como decía el intendente, ¿no? Digo, por ahí es lo que venimos señalando siempre. Nosotros hablamos del municipio y hablamos de CESPAL, en este caso una de las entidades grandes que tiene la ciudad, trabajando de manera conjunta, y bueno, es lo que estamos notando en materia de obra, ¿no? Hola, Fernando, buen día para todos. Sí, gracias a Dios estamos trabajando en conjunto con la MUNI. Los ciudadanos Arroyito son nuestros usuarios y también los ciudadanos, ¿no? De esta linda ciudad, y para los que trabajamos todos, los dos. Entonces, bueno, estamos haciendo obras que benefician a todos. Estuvimos, como dijo Gustavo, en el río, viendo un poco la luminaria ahí, que la cooperativa está por cambiar, viendo el puente que también es algo muy mío, y por mi padre, y con el Arroyito. Así que, y bueno, hemos venido acá a las cloacas, estuvimos viendo la calle Alberdi, ahí que la terminamos de hacer la semana pasada, que va a quedar ahí una buena solución a un problema que es la bajada a la Casero sobre la ruta, que es bastante peligrosa. Así que bueno, ahí están pensando ellos cambiar la circulación de todo eso para mejorar ese problema. Y ahora, bueno, vinimos a ver esta obra espectacular que va a beneficiar a todos también. Intendente, bueno, por ahí no escapa las últimas resoluciones que estamos escuchando desde el COE, desde el gobierno provincial. Habla precisamente de la parte del turismo, ¿no? Bueno, por ahí, teniendo en cuenta que Arroyito también se va a ir preparando para eso. Y era primero una propuesta, una idea que había nacido de una propuesta y de, creo que, una demanda de todos los arroyitenses, transformar el río como un espacio no solo recreativo para la familia, sino también de ingreso de recursos económicos. Había una propuesta inicial del Ejecutivo que ahora se ha transformado. Nosotros hemos, en el día de ayer, enviado ya todo el nuevo proyecto para que sea analizado. Hay 10 días para promulgar esa ordenanza. Ojalá la podamos llevar adelante. De todos modos, estamos trabajando también en un plan B de administración municipal, que puede ser la alternativa, teniendo en cuenta los tiempos. Los tiempos de obras, de lo que se quiera hacer, pero bueno, no vamos a poder hacer para este año, entonces lo decimos los vecinos, el proyecto original, pero vamos a garantizar que la temporada turística, como decía recién, la provincia ha anunciado que va a ser interna en la primera etapa, y muy provincial,
y después interprovincial, a lo mejor para, para la fiesta de Navidad, Año Nuevo, pero también todo va teniendo en cuenta la situación epidemiológica. Es decir, hoy no hay que subestimar esta situación de que la curva ha bajado. Es decir, tenemos ayer, el día de ayer, 48 casos en Arroyito, llegamos a tener casi 500, 490, entonces ha bajado un 90%. Pero también sabemos que, como se dio el pico alto en octubre, ayer tuvimos dos casos repetidos que hacía dos meses que habían tenido. Cuando la parte epidemiológica dice que son cuatro meses, nosotros proyectábamos que si no está la vacuna, febrero vamos a tener otro pico. Entonces, y con todo abierto, con todo, no digo descuidado porque la gente nos terminamos cuidando, pero cuidados a media, es decir, con todo liberado no va a ser tan sencillo. Si no está la vacuna de por medio, ojalá que se está acondicionando. Ya hemos provisto al hospital de un freezer, que es uno de los pedidos que no han hecho la parte sanitaria. Estarían llegando las vacunas diciembre, enero, porque sin duda que hay que, en esto no hay que cansarse de repetir, más allá que quede un poco odioso, es decir, hay que cuidarse, hay que esto, que hay que controlar, porque si en febrero nos agarra desprevenido, sin vacuna y con todo liberado, va a ser complicado. Por eso no me dejó de ser odioso y ser recalcativo en cuestiones que tengan que ver con la salud, porque no ha terminado la pelea contra la pandemia. Y bueno, lo turístico sin duda que va a tener que ver con una cuestión de mucho cuidado, de mucho seguimiento, y fundamentalmente los que por ahí no se dan cuenta, quizás pueden ser positivos, los más jóvenes, hasta cierta edad. Entonces, esos son los que tienen que cuidar, porque a ellos no les va a pasar nada, pero transmitir el contagio puede provocar daños irreparables en personas mayores o en personas que por ahí tengan algún problema de salud. Por último, lo marcaba el presidente de la CESPAL y por ahí creo que usted también lo remarcó en alguna oportunidad que tuvimos de charlar, y tiene que ver con la obra que se está realizando casualmente ahí en Alberdi y Casero, ¿no? Que por ahí uno la nota y sabe que va a ser una gran solución. Y bueno, apuntamos a eso, a que esto sea solución, toda la traza de la Pagani. Quizá a futuro con la autopista se va a resolver este tema, la Pagani va a quedar una calle nuestra, pero hoy tenemos una realidad que en este caso hemos atacado en la esquina de Casero, de Lemura, y que también tenemos Bernardi y Careto, otro problema, que bueno, que ahí quizá vamos a hacer a corto plazo un ensanchamiento de la ruta en lo que tiene que ver con una colectora que hoy está dada, que también se hizo el cordón con esto, Pepe, también, que es desde Elmo Piatti hasta Careto, que se ha hecho la colectora de cordón cuneta. Bueno, si la podemos continuar hasta el ingreso de la estación Acción, sin duda que va a resolver un problema, que nos acostumbremos a usarla como colectora, vamos a descomprimir. Tenemos que garantizar el ingreso al barrio Don Pablo, a este barrio donde estamos hoy, que no sea por la ruta, es decir, no por los vehículos más grandes, pero sí por las motos, la cantidad de personas que transitan. Entonces, es decir, tenemos alternativas, que Píndaro Ludueña, pero hay que ingresar, hay que cruzar la hoy ruta, la Pagani, que es complicado, no es sencillo. Por eso trabajamos en acciones en distintos puntos de lo que es la traza de la avenida Pagani, para tratar de resolver problemas urbanísticos y de tránsito, fundamentalmente. Bueno, como siempre digo, un agradecimiento a los dos. Gracias a vos, Fernando. Gracias.